Ahora el gobierno Rajoy va a cambiar la ley para poner en marcha una curiosa iniciativa. Todo aquel extranjero que compre un piso o una casa de más de 160.000 euros tendrá sin problemas el permiso de residencia. Lo acaba de anunciar Jaime García Legaz, es el secretario de Estado de Comercio. Para facilitar, para proteger a las personas que están en peligro de perder sus casas por causa de la crisis, lo que hay que hacer es crear más casas, construir más casas, dar más crédito hipotecario y no poner dificultades a que este crédito hipotecario resurja de nuevo cuando las circunstancias lo permitan. Miguel Martín, la persona que acaban de ver, el representante, el presidente de la patronal bancaria, que dice la solución a estos desahucios, atención, es construir más casas, más pisos, más viviendas, dar más hipotecas. Y Jaime García Legaz, el secretario de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, que dice, a partir de ahora, todo aquel extranjero, ruso, chino, que compre una vivienda por más de 160.000, permiso de residencia. En algunas semanas probablemente se ponga en marcha una reforma del decreto de extranjería para conceder permisos de residencia en España a quienes adquieran vivienda en España por encima de un determinado nivel de precio. Nosotros le hemos propuesto a los restantes ministerios que aquellos no residentes que adquieran una vivienda en España por valor de más de 160.000 euros, eso lleve aparejado automáticamente un permiso de residencia de tal forma que se pueda disfrutar de esa vivienda. Es decir, que estamos pensando en mercados como el ruso, el mercado chino, en mercados en los que ya hay una demanda importante de vivienda en España. Bueno, pues os pido una primera valoración a este anuncio del gobierno. Se va a cambiar la ley y se va a otorgar el permiso de residencia a todo aquel extranjero que compre una vivienda por un precio mayor de 160.000 euros. Y hay quien puede decir, esto es bueno porque puede facilitar la venta de viviendas y que el stock de viviendas que no se venden pues empiecen a moverse. Y hay quien diga, bueno, es que aquí ponemos a la venta los permisos de residencia en España y su precio son 160.000 euros o más. Antonio Miguel. Cuando el gobierno del Partido Popular toca algunas leyes sobre inmigración y sobre extranjería, yo soy el segundo tipo de personas que más pavor me entra. El primero son los inmigrantes, ¿no? No tienen que cambiar una ley, tienen que cambiar el decreto de extranjería, ¿no? Y primero, pavor por el cambio del decreto de extranjería, hacia dónde van. Dos, ponerle precio a la inmigración, en este caso a tener los papeles. Ponerle además un precio en función de que sea a partir de 160.000 euros, que tiene una explicación, has dicho Jaime García Legaz, que es que si no hay una demanda masiva, ¿no? O sea, no se establecen los criterios, los papeles en función del trabajo, sino en función de tener dinero o no. Y claro, luego encima encardina la situación de que esto va destinado al mercado ruso. Bueno, y chino. Ya, y chino. Ruso y chino. Y luego el objetivo. Son los que más dinero tienen para comprar este tipo de viviendas. Papeles para que nos ayuden a recoger, a reducir el stock de viviendas. O sea, es que no se les ocurre otra cosa al gobierno de la nación para reducir el stock de viviendas que el hecho de dar papeles a cambio de esto. La gran regularización que se hizo de papeles, en este caso, fue la que hizo el ministro de Trabajo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue ejemplar, según dicen casi todo el mundo. Entonces, y a partir de ahí ponerle precio a hacer estas medidas, estas ocurrencias, que por cierto tiene implicación en política económica y en política de vivienda, ¿no? Que es, para reducir el stock de vivienda hay que hacer otras cuestiones más importantes, ¿no? Desde luego no construir más viviendas, como dice el presidente de la Asociación Española de Banca, del que alguna economía hemos aprendido en muchas alocuciones y que no me creo que haya sido tan poco serio al hacer. Ahora lo analizamos también. Carmona, ¿sí o no? ¿A favor o en contra de esta medida? El gobierno va a cambiar la ley, dará permiso de residencia, otorgará un permiso de residencia a todo aquel extranjero que compre una vivienda por valor de más de 160.000 euros. ¿A favor o en contra? En contra. La legalidad no tiene precio y las ocurrencias sí. Francisco Marguenda, director de La Razón. ¿A favor o en contra? A favor, además, yo conozco bien, y perdona a Jaime García Legaz, del cual me honro de ser amigo personal suyo, y es uno de los economistas más brillantes que tiene este país, sin lugar a dudas, ¿no? Y no es una persona que acostumbre a improvisar. Es decir, hay gente que improvisa y políticos al uso, y a Jaime le caracteriza precisamente lo contrario. Vamos a ver, cuando uno habla de inmigración,
es muy fácil entrar en el terreno o de parecer extremista en un lado o de parecer demagogo, ¿no? Yo creo que el arraigo es un elemento muy importante en la inmigración, ¿no? Es aquí y en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú eres de cualquier país del mundo, incluso de los más pobres, y eres un brillante ingeniero, te dan los papeles. En un minuto, vamos, digo para exageración, si tú eres uno de esos brillantes ingenieros indios, te dan los papeles. Si eres Einstein, cuando tuvo que huir de Estados Unidos, una cosa histórica curiosa, España se planteó darle papeles que se quedara en España, afortunadamente no lo hizo entre la Segunda República, ¿no? Hubo un intento de hacerlo, ¿no? Y se fue a Estados Unidos, porque, ¿no? Afortunadamente. Y no tuvo, bueno, porque luego estalló la guerra civil, pobre, y luego vino la dictadura, ¿no? Y además en Estados Unidos, España tampoco tenía condiciones, ¿no?, en aquel momento para ello. Pero al margen de este dato histórico, el utilizar elementos para atraer una determinada inmigración lo hacen todos los países avanzados del mundo, no nos rasguemos las vestiduras. Entonces, traer a gente que tenga dinero a nuestro país puede parecer que estamos vendiendo, que se está vendiendo la nacionalidad, pero cuando se la damos pero a futbolistas, parece, oye, mira, futbolistas, parece. ¿Por qué se la damos a futbolistas entonces? ¿Por qué cuando, se la damos una serie de a escritores famosos? Llevar pues, bastante tiempo en España. Pues el gobierno legítimo de España establece como uno de los requisitos para poder hacer ese, es un concepto de arraigo. Pero es permiso de residencia para el que tiene dinero, Paco, bastante bueno, dinero. Sí, bueno, oye, os he contado un ejemplo. Estados Unidos, una de las democracias más avanzadas del mundo, utiliza ese mecanismo. Arraigo de dinero, arraigo de intelecto. Tú puedes ser pobre si eres un ingeniero brillante. Y uno es intelecto si tiene 160.000 euros para comprarse un piso. Arraigo de dinero, es otra fórmula. Utiliza el Reino Unido. Puede haber más de un narcotraficante que tenga arraigo de dinero. Quiero aclarar que el fan número uno de como economista de Jaime García Legaz, pero puedo ser el número dos. A mí me parece un magnífico economista. Entonces, ¿por qué hace de ministro? Mi número uno es Feito y luego es Jaime. ¿Por qué en esta declaración hace de ministro de Fomento con el tema de vivienda o de ministro de Interior con el tema de extranjería? O de porque justicia? Es economía. Y economía, como sabes, economía y competitividad. Y yo luego, ¿sabes que en los gobiernos no hay cosas transversales? Normalmente muchas veces yo que he estado ahí elaborando leyes, tengo otras leyes que afectan a un ministerio, pocas, casi todas a dos, a tres, a cuatro, a cinco ministerios. A ver, Antonio Miguel Carmona, en contra de esta medida, Francisco Margüena, director de La Razón, a favor, Eva Orue, ¿a favor o en contra? Si usted quiere el permiso de residencia, lo puede obtener, tiene que comprar un piso, una vivienda, una casa en España por valor de más de 160.000 euros. No te inquietes, me nombra intermediaria porque tú eres de Madrid, él es de Barcelona y yo soy de Zaragoza, entonces... Pues estamos, me... Muy bien, muy bien. Pero en aquí principio, somos internacionalistas. En principio, a falta de más precisiones, en contra. Digo a falta de más precisiones porque supongo que esto habrá que elaborarlo, pero da la impresión de que es una estupenda idea que podían haber ofrecido a promotores inmobiliarios y agentes de salones inmobiliarios. Antes regalaban coches cuando comprabas un piso y ahora resulta que te van a regalar el permiso de residencia. Bueno, pues a lo mejor es una idea, pero en principio no me parece que sea una buena idea. Puede facilitar la venta. Hay un stock ahora mismo de viviendas, de casas, de pisos en España que no se mueven. Y esto puede ser un incentivo para muchos. Bueno, puede serlo, ¿no? Pero puede ser en la costa. Los rusos están comprando, los rusos que pueden, están comprándose viviendas en la costa española y efectivamente hay un stock de viviendas que podría salir. Pero en fin, no sé si ayudará las viviendas que estén construidas de más en Cáceres o en Salamanca. No tengo ni idea. Pero lo que me parece feo es otorgar... Correa, el presidente de Ecuador, diría... A algunos de los inmigrantes les quitan la sanidad y a otros les facilitan el permiso de residencia fácilmente y a cambio simplemente es pagar 160.000 euros. Sí, no me parece muy caro comprar un permiso de residencia por 160.000 euros. Además la cosa es, hablábamos de arraigo, hablábamos... 160.000 euros no está mal, ¿eh? No hay mucho inmigrante que lo pueda tener. Hay mucho inmigrante que se ha metido y ahora lo está lamentando probablemente en casas que son una auténtica porquería de casa y han pagado bastante más que 160.000 euros. Supongo que con la devaluación que van a sufrir las casas en los próximos meses, pues dentro de nada eso será un pisazo de lujo en castellana. Digo que lo que me parece mal es vender el permiso de residencia y luego... De acuerdo, por dinero. Tampoco me parece una cantidad desproporcionada, es decir, no vamos a atraer a grandes fortunas, si es lo que se busca, y luego se les va a exigir que permanezcan en su casa durante algunos meses para justificar la residencia para las que se les da permiso. Yo creo que ¿por qué 160.000 euros?